querido Supermarket, de William Pérez que le habla de Quién Dijo Supermarket. Y en el día de hoy les voy a estar mostrando, no sé si se acuerdan que el año pasado para verano hicimos un video donde compramos un camper, una trailer. Pues este año hemos decidido hacer un upgrade y nos dirigimos hacia una casa de venta de RV, de camper. Y detrás llevo el viejito, el camper viejito, y les voy a estar mostrando qué vamos a adquirir en el día de hoy. Así que no se despeguen, que ya mismo le mostramos nuestra nueva adquisición. Bueno, y nos vamos a bajar ahora para mostrarle el camper viejito, que es este que está aquí. Y este lo estamos entregando ahora en la casa de donde venden RV camper. Así que vamos a ver. Está lloviendo, pero aún estamos esperando el camper nuevo. Ya viene mucho por ahí, pero ya soltamos el viejito y ya mismo nos traen el nuevo. En este punto, pues ya le estábamos dando la última despedida al trailer, al camper que compramos el año pasado. Esto fue una prueba para ver cómo me gustaba esta vida de acampar en lugares exóticos, viajar a distintos sitios del estado y a otros estados. Pero de aquí les voy a mostrar la nueva adquisición, el Conquest 2022 Gulfstream. Este camper fácilmente duermen 8 personas, no así en el otro, que dormían 5 y apretados. Este camper es más compacto, es más alto, también tiene sus altoparlantes afuera y adentro, puede escuchar música afuera como adentro. Tiene su cortina eléctrica y aquí les voy a mostrar un poquito de cómo se ve adentro. Ese no es el precio. La gente de USARV nos dieron un excelente precio y nos tomaron el camper viejito en un buen precio también. Y vamos a estar viajando a muchos lugares con este camper y vamos a estar visitando lugares que sean de su agrado y realizando videos que le atraigan a ustedes y que sean de interés para todos nuestros queridos supermarkets.
Bueno, y hoy quería darle el tour del camper por dentro, pero mire, lamentablemente como amaneció el día de hoy. Aquí ando con Brandon. Y pues, hasta que no baje esta nevada, pues no voy a poder hacer más videos, pero miren, bueno, videos no voy a poder mostrarles el camper por dentro, así que vamos a ver cuándo baja todo esto. Bueno, y después de esa nevada de anoche, que todavía, como pueden ver aquí, sigue acumulada, ya hoy pudimos salir y vamos a darle un tour por dentro del camper para que lo puedan ver mejor. Y estamos entrando y, como pueden ver, tiene su cocina, tiene su diner, que aquí caben dos personas, ya tiene su televisor conectado, tiene su radio y tiene dos bunkers que caben dos personas en cada una de las camas. ¿Okay? Aquí tenemos el baño con su lavamanos y su bañera, que es bastante alta. Este camper es como lo que es cabina adelantada, donde, aunque es pequeño, pero cabe más personas que uno que es grande. Aquí tiene su nevera, stainless steel, y lo más que me gusta es que por el día usted puede sentarse aquí, pero por la noche usted simplemente sale aquí y aquí tiene una cama, pero ahí no se queda todo. Aquí detrás y se fijan, está la verdadera cama, que es esta que está aquí, y es una cama full, y ahora se convierte en cama. ¿Ven? Aquí esta cama cabe de 2 a 3 personas. Tiene todos sus gabinetes, tiene microondas, tiene su estufa de 2 hornillas, tiene su calentador aquí, su heater. ¿Qué más? Tiene más gabinetes acá. Tiene su radio Bluetooth. Ahí. Como le dije ayer, conectamos el televisor. Y esta es la nueva adquisición. Y aquí vamos a estar viajando a distintos lugares para que usted también nos acompañe y pase un buen rato mientras nosotros pues nos sacrificamos viajando de aquí para allá para acá. Así que no se pierdan los próximos capítulos de ¿Quién dijo Supermarket? Así que hasta la próxima, mis queridos supermarkets. Ya estamos listos. Y lo vamos a estar cargando ya para irnos a viajar en el nuevo camper.